amigos míos, ¿cómo están ustedes? Empezamos el horóscopo del día con mucho frío, cuidado con los temblorcitos, tranquilidad, cuando por ahí aparezca alguno hay que estar siempre tranquilos y preparados. Ahora sí, vamos con los amigos de Aries. Aries sale en este momento, muy buen día, algo va a aparecer, algo sucede muy importante porque estás abrazado a un regalo, como que algo te va a caer el día de hoy. Las cartas dicen que a partir de las 3 de la tarde algo va a suceder muy importante porque trae mucha luz a tu vida y vas a estar como un niño, una niña, una nueva aventura empieza en la vida de Aries. Y mira, acá estás como embalado, como si fueras una flecha, una luz que ilumina. Muy buen día, te digo yo, que a partir de las 3 de la tarde y comenzando el día nada más vas a ver que va a aparecer el sol en tu vida. Algo se programa en relación a un dinero que cae de un momento a otro. Un ángel aparece sobre ti y te concede un deseo. Así que hoy día, por favor, concéntrate bien en lo que vayas a pedir. Vamos con los amigos de Tauro. Tauro, hoy día sales con la curación bendita. Tenías un mal, una pena, una tristeza, una depresión. Alguien estaba mal en casa. Mira esta carta bendita. Es la mano de Dios sobre tu cabeza, sobre tu corazón, sobre tu vientre. Así que si querías hacerlo a mamá, mira, vas a tener mucha suerte. Para los que les gustan los juegos de azar, de repente los numeritos o por ahí, apostarse a los fútbol, ¿no? Ahí a todos los partidos. Mira, esto es la suerte, la lotería. Juégate la lotería el día de hoy y deja de ver fantasmas donde no lo hay. Así que no hay brujería en este momento, solamente una mala racha que ya cambió y pasa positiva. Géminis. Géminis, si no me sales bien, nada bien, sales con la cabeza, la culpa, como diciendo yo tuve la culpa, ¿qué hice? Cuidado con las tonterías que puedas hacer porque Géminis es muy locazo. Sale agotamiento de alguien hacia tu persona, de repente una relación que ya no funciona, o también puede ser la salud. Cuando sale esta carta me está hablando de un vicio, puede ser licor, puede ser droga. Mucho cuidado para mis chibolos que me están escuchando de este signo. Y por otro lado, la gente que necesita trabajo hoy día, medio bloqueado, voy a sacarte una carta más. Tómalo, dice, como un día más común y corriente, sin pena ni gloria, y descansa. Déjalo para mañana. Vamos con los amigos de Cáncer. Cáncer necesita pagar algo, sale con muchas deudas y sobre todo se está involucrando en hacer en resentimientos con alguien que no debes. Mucho cuidado con las tentaciones el día de hoy, Cáncer, porque te pueden descubrir si eres casado y si tienes pareja o enamorada, puede ser que rompas por una tontería. Sale aquí la carta de la fuente de la energía y dice que al menos un embarazo va a haber para las nativas de este signo. Si quieres, es buen día para ser chiquitingos. En relación al estudio, no hay concentración. Así que ten un poquito más de cuidado por ese lado.